Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, bienvenidos nuevamente. Ya estamos a 13 participantes, así que qué bueno que ustedes sean puntuales. Espero que los demás se vayan agregando, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con el tema que corresponde para ese día, dándole continuidad al nivel intermedio de Excel. Voy a explicar primero un poquito la diferencia de lo que vamos a ver ahora, puesto que ayer iniciamos con las funciones lógicas, con la función sí. Puramente con su estructura y ahora pues vamos a anidar esa función. Ayer en la última fase estuvimos viendo algunas funciones anidadas que también son funciones lógicas, tales como el i y el o, ¿verdad? Entonces vamos a continuar un poquito con esa práctica. Luego voy a explicar un poquito las dudas que estaban surgiendo en el grupo. Entonces, voy a desarrollar primero esta parte conceptual y luego voy a hacer una pequeña pausa y vamos a darle continuidad a la práctica. La función sí anidada, pues cuando se habla de anidamiento se hace referencia a la práctica de unir varias funciones en una fórmula. Entonces, la función sí anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, tenemos tres posibles acciones y la función sí
no podrá resolver por sí sola este problema, por lo que necesitamos recurrir a la función sí anidada, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en las que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Actualmente el máximo es de 64 funciones anidadas. Es decir, la función sí solita solo prueba un criterio, pero cuando anidamos las funciones podemos utilizar, imagínense que hasta 64 criterios que podemos evaluar en la función sí. Y este es un ejemplo. La función sí se encuentra no solamente una vez, sino que varias veces, evaluando varios criterios. En primer lugar, evalúa que si el resultado de la columna A, el resultado de la puntuación, lo compara con un valor y le asigna un concepto. Luego, ¿qué pasaría? Como ya ven que esta puntuación se maneja en un rango, qué sé yo, no sabemos exactamente cuál es el rango en el que se maneja. A lo mejor puede ser desde 100 hasta 1000. Quizás, ¿verdad? No tenemos claro, pero aquí, por ejemplo, está evaluando solamente a los que son menores a 600. Pero ¿qué va a pasar con aquellos números que no cumplan esta condición? Viene la otra evaluación y ahora sé el rango se mueve, el intervalo de números se mueve. Ok, el número no está en el rango de los menores a 600, pero está en un rango un poquito más elevado a los menores a 750 y se le asigna un concepto. Luego, ok, no cumple con ninguna de estas dos. Volvemos a poner un criterio. Entonces, veamos si entonces es menor a 900. Entonces, dice que le asigna otro concepto. Estos son los valores verdaderos, si se cumplen. Pero si no se cumple ninguna de las tres, entonces le asigna otro concepto, que es excelente. Entonces, eso vamos a verlo mediante los ejemplos. Solo que antes de pasar a los ejemplos, les quiero mostrar por qué observé varias dudas en el grupo. A lo mejor ya las aclararon, pero quiero retomarlo. El primer mensaje de hoy fue el de Luis, ¿verdad? Quiero ver si tenemos aquí a Luis Fernando Rivas. Sí. No sé si le lograron resolver, Luis. No, fíjese, no puedo ingresar al grupo aún. Inclusive ahorita en la noche que mandaron el enlace me volví a tratar de meter y no me lograron, no me han agregado al grupo. Sí, porque yo vi que en el grupo no le contestaron, pero dije yo, a lo mejor personalmente lo contactaron. Sí, no, tampoco. Pero entonces tampoco. Y fíjese que allí sí yo les explicaba, ¿verdad? Que definitivamente eso sí no lo hago yo, ¿verdad? O sea, la asignación para que a ustedes les aparezca el nivel intermedio, pues eso sí lo hacen definitivamente en soporte, ¿verdad? Así que voy a... Veamos aquí, solo vamos a revisar algunos micrófonos. Ok, creo que ya están silenciados. Así vamos a tener ahí cuidadito con el micrófono. Algunas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero ya está. Bueno, precisamente yo les compartía hoy, ¿verdad?, el enlace para que puedan acceder a la plataforma, porque luego
Sí, retomando un poquito la conversación, esta semana nos vamos a ver hasta el viernes porque iniciamos martes, ¿verdad? Pero las siguientes semanas las clases van a ser de lunes a jueves, aclarando ese tema. Luego, compartí también el enlace donde van a encontrar todas las clases grabadas. En ese mismo enlace van a encontrar también la clase de hoy y todas las siguientes, ¿verdad? También les enviaba una captura. Yo en ese momento estaba desde un celular, entonces por eso les envié captura, pero ahorita les estoy mostrando, ya si ustedes ingresan mediante una computadora al enlace que compartí hace un momento. Entonces, lo primero aquí, porque yo ya había iniciado sesión, pero cuando a ustedes lo que les aparece la primera vez es que tienen que ingresar el correo con el que se inscribieron, el correo con el que al que les enviaron información. Por ejemplo, un correo, me imagino, parecido a este, donde nos envían la URL de videoconferencia, que será la misma para todas las clases, donde nos mandan el horario, las fechas, nos mandan el enlace del grupo de WhatsApp, el enlace de la lista de reproducción de YouTube, el enlace de la plataforma. Me imagino que así les envían a ustedes también todos los recursos que se van a necesitar. Entonces, cuando ustedes ingresan su correo y la contraseña, que creo que es la misma para todos, la contraseña también se las comparten. Sí, es 1, 2, 3, 4, 5. Exacto, esa contraseña es para todos, así que cuando ustedes ya ingresan, les debería de aparecer el Excel intermedio, ¿verdad? Sí, no me sale, a mí me sale. Es más, ahorita ingresé y decía, no está inscrito en ningún curso aún. Tal vez si puede enviar una captura, Luis, al grupo. Sí, Alguna. quizás voy a hacer ahorita eso, tomar captura y lo voy a enviar ahorita al grupo de WhatsApp y tal vez me resuelven mañana. Ojalá, y hay que estar insistiendo porque realmente, o sea, si ellos aquí, bueno, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Tenemos, por lo menos a mí me aparecen tres integrantes en el grupo de WhatsApp que son de soporte. Entonces, pues tendrían que ayudarnos, ¿verdad? Entonces, yo igual, nosotros tenemos, bueno, me aparecen cuatro integrantes en el grupo, cuatro integrantes que asumo que son de soporte. Entonces, usted envía esa captura, pues para que insistamos, ¿verdad? Hasta que nos resuelvan y nos ayuden con eso. Cuando ingresamos entonces al Excel intermedio, nos aparecen las secciones que vamos a cursar, ¿verdad? Cada sección va en cada semana. En este momento nos encontramos en la sección 1. Muy probablemente cada jueves por la mañana les estén revisando el avance. ¿Y a qué se refiere eso? Cuando ingresamos a la sección 1 de las funciones lógicas, venimos a esta plataforma. Aparecen unos iconos en la parte superior, aparecen unos libritos. Cada librito es el contenido que vamos a ir desarrollando cada día. Luego aparece el icono del video, que precisamente es un video corto que explica el tema, ¿verdad? Abajo del video aparece un enlace en el que ustedes pueden descargar el archivo que usualmente yo se los presento. Ah, ok, Mónica. Excelente, Mónica. Gracias. Pues ahí está la sugerencia de Mónica que dice que mejor hay que llamar, ¿verdad? Mejor llamemos a esos números y pues para que nos atiendan más pronto. Gracias. Entonces,
Descargamos el archivo para que puedan practicar ustedes, que usualmente yo se los presento, ¿verdad? Y este icono con un cuadrito y un lápiz indica que hay un laboratorio. Por ejemplo, ya el laboratorio de ayer ya tuvo que haber sido contestado, ¿verdad? Ahí se los voy a mostrar por si alguno no lo ha hecho, no lo ha enviado. Ahí ya se los muestro para que lo puedan enviar correctamente. Entonces, estos son los laboratorios que a diario usted tendría que ir haciendo, porque esto es lo único que usted va enviando. Esto es lo único que envía, usted aquí le da enviar, y esto es lo que se registra en la plataforma y ellos allí llevan su progreso. Y como les digo, muy probablemente cada jueves por la mañana les estén revisando el avance, así que quizá no espere, ¿verdad? O sea, si espera la clase, qué bueno para hacer el laboratorio. Qué bueno si espera la clase. Esto casi siempre está basado en la misma teoría de aquí. Aquí está la teoría. Esta es la teoría para que usted la pueda ver, que es muy parecida, algunas veces igual a lo que yo les pueda presentar, ¿verdad? Aquí está el video, usted lo ve, lo repasa y luego hace el laboratorio. Pero si usted avanza, o sea, si usted se adelanta, no hay ningún problema. Usted se puede adelantar, no hay ningún problema que usted se adelante, ¿verdad? Así que por lo menos hasta hoy, el laboratorio 1 ya tendría que estar enviado. Y después de la clase, ustedes pueden enviar el laboratorio 2, aunque si usted lo envía antes, mejor. Entonces quería aclarar eso porque en algún momento también surgió esa duda en el grupo, ¿verdad? Y recuerde, ¿verdad? Que aquí pues usted puede plantear sus dudas y aquí entre todos nos ayudamos, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Entre todos nos ayudamos para que nos salga mejor todo el proceso. Voy a volver entonces y les voy a presentar este archivo que yo ya he descargado para que podamos realizar la práctica. Muy bien. Entonces les comparto a continuación. Y tenemos en este ejemplo, dice que esto es una empresa que necesita calcular indicadores de gestión y de acuerdo a estos, asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. Y pues aquí igual, ¿verdad? Ya nos lo dan resuelto, ¿verdad? ¿Y en qué está basada la calificación? Dice que se está tomando un criterio dependiendo de la eficacia, que si esa eficacia es menor o igual al 60%, su calificación es deficiente. Y aquí está la tabla. Si está en un rango de 60-70, su calificación es regular. 70-85 es bueno y de 85 a 100 es excelente. Entonces aquí está, ¿verdad? Podemos observar, ya nos lo dan hecho y dice, compara el valor de la eficacia de acuerdo a los criterios que ya están establecidos. Entonces le va a asignar la palabra deficiente. Y allí va asignando los criterios que ya están escritos aquí. ¿Verdad? Y aquí está toda la evaluación. Dice si es menor a 85 y si es mayor a 85, entonces, excelente. Quizás solo tal vez hacer un pequeño repaso de esto. Voy a escribirla por aquí.
Quiero copiar esto. Si me permite hacerlo por acá. Vamos a bajar esto. Porque solo quiero hacer algo un poco diferente nada más. Bueno, si no, pues ni modo. Solo voy a hacer una tan sola diferencia nada más. Entonces empezamos, ¿verdad? Y decimos, ok, la función sí, con sus tres argumentos. La prueba lógica es, yo voy a tomar el valor de F10, porque ese es el que se está evaluando. La prueba lógica dice entonces que si es menor o igual al 60%, menor o igual al 60%, esa es la prueba lógica. Y este es el argumento en negrita, punto y coma para separar el argumento que va a pasar si eso es verdadero. Pues entonces nos va a enviar un mensaje de deficiente. ¿Y qué va a pasar si eso es falso? Todavía nos hacen falta criterios para evaluar. Entonces, el valor falso, si esto no se cumple, volvemos a preguntar con otro sí. Con otro sí preguntamos, ¿cuál es la siguiente prueba lógica? Que si es menor o igual al 70%. Entonces, si eso es verdadero, enviamos otro mensaje que va a decir regular. Pero, ¿qué sucede si esto es falso, si esto no se cumple? Faltan criterios. Volvemos a preguntar. Sí. Esta prueba lógica, uy, aquí me faltó. ¿Qué estoy comparando? Si esta celda es menor o igual a 70 y si esta celda es menor o igual a 85. P coma para separar el argumento y si eso es verdadero, entonces enviamos un mensaje de bueno. Fíjense que solo queda un criterio por evaluar. Quiere decir que si esto no se cumple, si esto tampoco se cumple y si esto tampoco se cumple, podríamos de una vez escribir el valor falso. Esta es la única diferencia que quiero hacer nada más con respecto a la anterior. Muchas veces, en la mayoría de veces, es saludable escribir todos los criterios, tal como nos lo dan en el ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando ya tengo solo un criterio por evaluar, yo puedo ya no poner otro sí. En el ejemplo anterior, se vuelve a poner otro sí para evaluar el otro rango. Pero como es el único que hace falta, yo podría prescindir y decir, si no se cumple ninguno de los tres, entonces va a ser excelente. Y lo puedo escribir de una vez. Y ahí he terminado como de evaluar todos los criterios establecidos. Entonces ahí ya tengo el valor falso. Para esta, ¿verdad? El paréntesis está de color, puede ser de cualquier color. Tengo que cerrar todos los paréntesis que abrí. Abrí uno, dos, tres paréntesis. Cierro el otro, que es el rojito, el moradito, el rojito, y falta el. Si yo en algún momento, imagínense que tenga muchas más evaluaciones que hacer, buen indicador es que el último paréntesis va a ser de color negro. Eso ya me indica a mí que es el último paréntesis que voy a cerrar. Entonces ahí cierro los tres paréntesis que abrimos de las funciones. Entonces, ¿qué pasa? Y esta es como la diferencia, esa es la única diferencia que he hecho nada más. Que en la que nos viene hecha en la plantilla están evaluados 1, 2, 3, 4, sí. Y lo cual está muy bien, es como para mayor seguridad. Pero también puede funcionar
una, por ejemplo, como esta, que yo no puse los cuatro sí, porque ya solo tenía un criterio por evaluar. Entonces, si no se cumplían tres, entonces muy seguramente va a ser el otro. Y aquí, pues ya ustedes saben que únicamente lo que hacemos es rellenar, ¿verdad? Cuando ya estamos seguros de que funciona, ya solo rellenamos. Solo que estoy viendo algo. Por ejemplo, aquí me quedé viendo este 87, que no debería estar en esa calificación. Según esto, debería de ser excelente. ¿Sabes? Menor o igual a 60. Menor o igual a 85. Menor. Mayor. Menor o igual a 60. Menor o igual a 85. Mayor. Aquí quizás solo sería menor a 85. Mayor o igual. No, 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 no. No, eso no nos va a funcionar. A ver. Menor o igual a 60 deficiente. 60, 70. Menor o igual a 70 regular. 70, 85. El valor falso simplemente estamos diciendo, ok, no es menor o igual a 60, no es menor o igual a 75, no es menor o igual a 85. Debería considerar este excelente como valor falso, pero no me lo está considerando. Es decir, que sí. Solo vuelvo a ver aquí este 87, que este fue el que me llamó la atención. Que lo está calculando como bueno y si ustedes se fijan, no se cumple. F28. Licenciada. Sí. Fíjese que en mi caso me sale excelente, ese 87 no me aparece bueno. Fíjese que yo tenía un problemita y ahorita lo acabo de corregir, que yo en este 85 no le puse por ciento. Entonces me estaba tomando un 85 natural. Y aquí, o sea, no es lo mismo tener un 85 que un 85%. Entonces yo no había escrito el porcentaje. Ajá, por eso es que no me salía. ¿Ah? Así que. Si yo ahora sí hago eso, ahora ya hasta me cambiaron los demás, ¿verdad? Si yo vuelvo a verificar. Así que yo estaba cometiendo ese error. Sí, sí se comprendió eso, ¿verdad? Yo estaba cometiendo ese error. No estaba poniendo el signo de porcentaje. Entonces, si vuelvo a ver, comparo y digo, ok, este tiene que estar bueno, 90, excelente. Ya me salió excelente el 87. Deficiente 50, 60 regular. Ahora sí. Entonces ahí estaba, ¿verdad? Ese era el problema que estaba teniendo. Y lo mismo aquí, lo mismo aquí. La condición normal también hay otra tablita por aquí que dice que la carga laboral. Está comparando las órdenes de trabajo creadas.
Y ahí está el rango, ¿verdad? Si dentro de sus órdenes de trabajo creadas están estos rangos de 40 a 45 es liviano, de 45 a 55 normal y de sobrecarga a 55 a 60, pues eso es lo que se evalúa. Lo único que yo haría diferente es lo que ya les dije, ¿verdad? Aquí, pues quizás por seguridad, es lo más seguro evaluar todos los criterios. Aquí están siendo evaluados los tres criterios, tanto para liviano, para normal, como para sobrecarga, ¿verdad? Entonces, si yo trato de hacerlo un poquito diferente, como yo les decía, yo solo podría evaluar dos condiciones y teniendo que ya solo falta una por evaluar, podría yo ahorrarme un sí y solo colocarlo en valor falso. Y entonces iniciamos, ¿verdad? Y decimos sí, este valor. Sí, este valor de las órdenes de trabajo creadas es menor igual a 45. Entonces nos enviará un mensaje de liviano. Y tengo más criterios por evaluar en el valor falso. Si esto no se cumple, volvemos a preguntar. Si esta celda es menor o igual a 55, entonces escribimos normal. Y aquí es donde les digo, yo podría poner el otro sí, no hay ningún problema, o de una vez colocar el valor falso, puesto que ya solo un valor falta. Y le puedo poner sobrecarga. Y ahí solo voy cerrando los paréntesis, he abierto dos, entonces cierro dos. Y como les decía, si ya el último colorcito del paréntesis es negrito, puedo estar tranquila que ya los he cerrado todos. Entonces veamos 45 liviano. Veamos qué pasa si hacemos el relleno. 54 normal. 56 sobrecarga. 59, 58, 60, 45 liviano. Y lo mismo pasa para los turnos. Luis, quiero aclararle y a todos, ¿verdad? Usted me preguntaba cómo asignamos entonces los colorcitos con la condición sí, sin entrar al formato condicional. Fíjese que de toda la literatura que repasé, de mis apuntes y de los apoyos bibliográficos que tengo, fíjese que siempre me ligaba al formato condicional. No sé, creo que le voy a quedar un poquito mal allí porque sí me mostraban la función, sí, pero siempre me llevaban al formato condicional. Entonces, perdón, ¿verdad? Si yo quizás todavía no seguí como explorando, pero exploré mucho. Y no había manera que yo pudiera cambiar que normal esté de un color, que liviano esté de otro color, que sobrecarga esté de otro color, porque siempre me terminaba llevando al formato condicional. Entonces, no sé si usted tiene una objeción con respecto a esto, pero yo sí tengo que aclararle esto, Luis, y a todos, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, voy a terminar esto del turno y quizás lo vamos Gracias, gracias por la pregunta, porque yo había visto que tal vez, quizás yo me fijé en códigos donde lo hacían, empezando con el sí, pero quizás no seguí viendo si al final terminaban con condicional, probablemente sí, porque esa es la única forma que tiene Excel para colorear las celdas. Pero de cualquier forma voy a ver los ejemplos que yo le mencioné cuando veo que colorean celdas y si hay alguna que no use condicional, yo lo comparto en la otra clase con ustedes. Claro, muchas gracias. Y como le digo Bueno. en mi exploración, pues
siempre me ligaba al formato condicional. Entonces, por más que yo quería, como decir, ok, quiero hacerlo solamente con la función, sí, por el momento, pues recuerde que también la exploración y la investigación es mucho más amplia y que bueno, si lo podemos hacer así, ¿verdad? Voy a continuar y voy a solamente a dar un breve ejemplo de como le digo, siempre me terminaba ligando al formato condicional. Entonces voy a terminar con esta que está un poco más larga, si lo ven, que ya es de asignar turnos por códigos, ¿verdad? Lo bueno es de que esto solo se hace una vez nada más, ¿verdad? Solo se hace una vez. Y de ahí, pues, se puede estar utilizando para una gran cantidad de registros, miles de registros que se puedan tener, pues, se puede asignar o se puede hacer. Entonces, aquí lo único que voy a hacer, como les digo, son cuántos criterios, son seis. Y aquí hay seis funciones, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo único que voy a hacer es, ahorrarme un sí nada más. Entonces, decir, por ejemplo, si la prueba lógica que estamos hablando de este turno, si eso es igual a 1, entonces enviamos un mensaje. Y seguimos preguntando, porque hay más valores por evaluar. Si eso no se cumple, vamos a ver si se cumple lo otro. Si este valor es igual a 2, entonces madruga. El otro sí. Que si este valor es igual a 3, y entonces, como ya nos queda solo un criterio por evaluar, aquí es donde yo ya no le podría poner el otro sí. Digamos, si L10 es igual a 6, entonces noche, sino que simplemente, si no se cumple ninguno de los anteriores, entonces el valor falso va a ser noche. Y cierro los paréntesis. 5. 5 sí abiertos, ¿verdad? Entonces ahí pues ya podemos. Y en el 6 nos pone noche. Y así es como podemos anidar la función sí. Mas ustedes se han dado cuenta que cuando utilizamos la función sí, aquí nos aparece otra función que se llama sí conjunto. Y vamos a ver la diferencia. Voy a hacer una copia de esta hoja. Clic derecho, mover o copiar. Voy a crearle una copia, la voy a mover al final para que se me cree acá. He hecho una copia y lo que voy a hacer es borrar esto, que está hecho con la función sí anidado. ¿Qué pasaría si utilizamos la función sí conjunto? Dice que comprueba si se cumplen una o más condiciones y devuelve un valor correspondiente a la primera condición verdadera. Si utilizamos la función sí conjunto, nos pregunta, ¿cuál es la prueba lógica?
Bueno, la primera es que la eficacia, según esto, la prueba lógica sería menor o igual al 60%. Y el otro argumento me dice qué pasaría si esto es verdadero. Pues vamos a enviar un mensaje de deficiente. Vea la estructura de la función si conjunto. No me da para que escriba un valor falso. Simplemente me dice, ¿hay otra prueba lógica que evaluar? Y sí, ¿verdad? Tenemos otra prueba lógica que evaluar. Entonces, la otra prueba lógica sería que si la misma celda es menor o igual al 70%, entonces, ¿qué va a pasar si esta es verdadera? Le vamos a enviar un mensaje de regular. Siguiente prueba lógica. La otra prueba lógica es la misma celda menor o igual al 85%. Si esto es verdadero, le envío bueno. Aquí no hay para un valor falso. Tengo que volver a poner la otra prueba lógica. Y la otra prueba lógica es que si esta celda es mayor a 85. Entonces, si se cumple, entonces el valor que vamos a enviar va a ser excelente. La estructura es un poco diferente. Solo cerramos un paréntesis, puesto que los argumentos de la función si conjunto solamente son dos. Prueba lógica y qué va a suceder si eso es cierto. Entonces, el porciento. Gracias. Gracias. Entonces aquí está, ¿verdad? Es un poquito diferente y ahora nosotros podemos notar que tiene el mismo efecto, ¿verdad? Entonces ya con la función si conjunto, pues usted decide qué usar. Si la función si anidada o la función si conjunto, ¿verdad? Y lo mismo vamos a hacer para la condición. ¿Verdad? Lo mismo vamos a hacer para la condición. La condición nos dice que si la carga laboral, dependiendo de las órdenes creadas, va a ser liviana, normal o sobrecarga. Entonces, lo mismo, utilizamos la función si conjunto, la prueba lógica, que estas órdenes sean menor, le podemos poner. Aquí depende a dónde vamos a contemplar el menor, ¿verdad? Menor o igual a 45. Su mensaje es liviano. Si esta es menor o igual, o por lo menos aquí creo que la escala aquí no está bien, porque o lo contempla en liviano o lo contempla en normal, ¿verdad? Menor a 55, entonces el mensaje. Y la otra prueba lógica. Que si es menor o igual a 60. Y solo cerramos un paréntesis. Y así también podemos utilizar la función si conjunto. Vamos a ver, 45. Entonces lo estamos haciendo con la función si conjunto. Si esto es igual a 1, aquí es bastante parecido.
3 mañana, ajá, muy bien. Entonces ahí está también la función sí conjunto que nos hace básicamente la solución de lo que se necesitaba. Tienen ustedes entonces la función sí anidada y la función sí conjunto. Vamos a ver algunos otros ejemplos. De la función sí, ¿verdad? Por ejemplo, acuérdense que podemos utilizarlo con algunos cálculos también. Digamos, a ver, estamos con criterios de turnos, con criterios de órdenes creadas y con criterios de carga laboral. Digamos que podemos utilizar, a ver, voy a insertar aquí otras columnas, voy a insertar algunas columnas más para seguir haciendo ejemplos de la función sí anidada, puesto que no vamos a separarnos del tema que se sugiere que hay que desarrollar para este día. Entonces, por ejemplo, podemos decir, de acuerdo a la eficacia, podríamos asignar tal vez una comisión, un bono, qué sé yo, de acuerdo a la eficacia. Y podríamos decir, ok, de acuerdo a esta eficacia, podríamos decir que al excelente, no sé, tal vez dar un bono de, qué sé yo, vamos a ponerle ahí $200, por ejemplo. Y al bueno, $100. Solo a ellos les vamos a dar bono de acuerdo a la eficacia. Entonces podemos decir, a ver, vamos a tener aquí un poco cerca, aquí está. Entonces, recordando, ¿verdad? La función sí. Si esta eficacia es menos, y vamos a hacer lo mismo. O solo podríamos considerar las dos cosas nada más, ¿verdad? Solo podríamos considerar si está, digamos que si su eficacia es mayor. Podríamos utilizar el y acá, porque si está dentro, aquí igual hay una definición que, o sea, habría que ver, porque está 85 en la 2, ¿verdad? O sea, ¿cuál realmente sería el tope? Quizás aquí tendría que ser, porque o es 85 o es 86, ¿verdad? Entonces, mejor definamos para que se cumplan las dos cosas, que si está dentro del rango de 70 a 85, le podemos dar un bono de $100. Entonces, podemos decir, si esta eficacia es mayor al 70%, pero aparte que es mayor al 70%, también esta eficacia que sea mayor o igual acá, mayor o igual al 70, si es menor a 69, no aplicable podría ser, dice José, muy bien. Si es menor a 69, excelente. Entonces podemos decir, voy a terminar con esta idea y luego lo podemos anticipar, ¿verdad? Si F9 es mayor o igual al 70 y F9 es menor o igual al 85%, si eso se cumple, entonces vamos a enviar. Puede ser un mensaje, ¿verdad? O puede ser como bono de $100. A ver. Se me cambió esto. O simplemente escribir $100, puesto que la columna va a estar reflejando un bono, ¿verdad? Entonces puede decirse, ok, $100.
aunque esto lo puedo dejar solo así y luego darle formato. Si esto es falso, es decir, vamos a volver a hacer otra comparación, un sí con otro i, ¿verdad? Si la eficacia es mayor a 85, y si es menor o igual a 100, ¿verdad? Entonces cerramos que esas dos condiciones y qué va a pasar si eso es verdadero. Entonces le damos un bono de 200. Aquí se terminaría esta condición, pero vamos a agregar lo que nos decía Josué. Vamos a agregar un sí aquí, que si este valor es menor al 69 o menor a 70, ¿verdad? Menor al 70%, entonces decía no aplica. Entonces, si F9 es menor al 70%, no aplica. Si F9 está entre el 70 y el 85, 100, y si está entre el 85 al 100, 200. Aquí vamos a cerrar el otro paréntesis. Y, o sea, le puse menor a 70 porque no está incluyendo el 70. El 70 lo está incluyendo aquí. Entonces, en el 62 no aplica. En el 76 sí aplica, en el 90 dice que es 200, y ahí pues vamos viendo que en efecto hizo el sí anidado juntamente con la función y evaluando dos condiciones que obligatoriamente se tenían que cumplir, pues hemos hecho esto del bono, ¿verdad? Aquí lo único que hacemos es que solo es por formato nada más. Y aquí solo vamos a aplicar todos los bordes, por ejemplo. Voy a mover esto por aquí porque me. Entonces, así estaríamos teniendo otro ejemplo de la función sí anidada juntamente con la función i. También nos damos cuenta que cuando ponemos la función y tenemos esta función que se llama sí.error. Dice que devuelve valor sí error si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. ¿Cuándo nos podría dar un error? Digamos cuando quizás cuando sean las divisiones entre cero, que ustedes saben que una división entre cero, eso pues, eso es un error, pues completamente. Y en algunas fórmulas que ustedes puedan tener, por ejemplo. A ver, digamos que vamos a poner, digamos, un sí. Vamos a ver si es esto. A ver, aquí vamos a hacer un criterio entre las órdenes creadas, entre las órdenes completas y entre las órdenes faltantes. Se supone que estas dos cosas deberían sumar las órdenes creadas entre las completas y las faltantes deberían de sumar exactamente eso, ¿verdad? Las órdenes creadas entre las completas. Bueno, de hecho, aquí precisamente hay una resta para las faltantes, ¿verdad? ¿Qué sucedería si, por ejemplo,
Yo le pusiera aquí, que aquí nos diera un dato discrepante, o para hacerlo más rápido, vamos a hacer, si yo hago esta división, ahí yo ya tengo un error. Y si yo no quisiera que ese error se mostrara que es un error de división, entonces viene la función sí punto error, y esto no es que yo quiera como tapar este error, sino que muchas veces hay errores que en realidad no es que sean errores como de por sí, sino que simplemente a veces es porque falta un dato en alguna celda. Algunas veces por eso nos da error y puede ser que algunas veces no nos demos cuenta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo digo, a ver, vamos a ver este ejemplo para hacer uno más concreto, digamos. Voy a revisar mis apuntes y voy a traerme un ejemplo de acá. Estos controles me tapando algunas cosas. Pero digamos, voy a hacer esto. Esto más acá. Digamos, aquí tengo, qué sé yo, aquí tengo dos valores. Y aquí justamente puede ser que me haga falta un número, ¿verdad? O que haya ahí un cero. Entonces, digamos que aquí, en lugar de escribir eso, que yo lo escribí nomás, por ejemplo, el 5 entre 0, yo voy a escribir esto entre esto. Y obviamente nos va a dar un error. Entonces, el sí punto error lo que hace es ocultarnos el error, ¿verdad? Entonces, decir, el sí punto error, si esto, este valor, esta división nos da un error, entonces, ¿qué quiero yo que muestre? Puede ser un mensaje personalizado o simplemente que lo deje en blanco o simplemente que le deje un cero o que le deje un número. Entonces, la función sí punto error tiene dos argumentos y dice, ¿cuál es el valor? Lo que dé en esta división, que quiero yo que se muestre en el valor error, yo puedo enviar los mensajes personalizados. Qué sé yo, introduzca un valor correcto, puede ser, que ese sea mi mensaje. Y que en lugar de que me dé el error, yo puedo decirle, ok, entonces no me da el error div, porque algunas veces podríamos no identificar el tipo de error. Y podernos preguntar, ¿y por qué me da un error de nombre? ¿Por qué me da un error de referencia? ¿Por qué me da un error, por ejemplo, de valor, ¿verdad? O de división en este caso que no lo dio. Entonces, yo aquí puedo envolver esta operación con la función sí punto error. Entonces, ¿qué hace sí punto error? Simplemente, o me lo aclara, simplemente yo le digo, no me muestre nada, no me muestre que hay un error, simplemente lo dejo entre comillas. Y allí pues no ha pasado nada. Entonces, igual es algo que nos puede llamar la atención porque esa celda quedó en blanco o simplemente enviar un mensaje personalizado. He tratado de cubrir por lo menos la función sí anidada, que era el objetivo para el día de hoy, haberla expuesto. Entonces, si ustedes no tienen algún otro tipo de participación, recuerden hacer el laboratorio, si es que no lo han hecho, el laboratorio número 2. Y pues podemos quedarnos hasta acá, ¿verdad? Y nos vemos mañana en un nuevo tema de funciones lógicas a las 8 de la noche. Gracias, Muchas feliz noche. gracias. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un gusto, buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.